y el día de hoy te traigo otro maquillaje del centro de Lima. Es de sombras, bases, labiales, etc. Es aquí donde vemos si en realidad funcionan o no. A ustedes, chicas, les encanta que haga este tipo de videos. Siempre me lo piden por mis redes sociales. No te olvides seguirme por Facebook e Instagram, porque es aquí donde te demuestro que no necesitas tener un maquillaje súper caro si es que no tienes la posibilidad de comprarlo. Más que todo, ese es el objetivo, chicas. No todos tenemos la posibilidad de comprarnos marcas famosas o caras. Entonces, si quieres saber cómo hice este maquillaje, qué productos utilicé y cuánto me costó, entonces tienes que quedarte en el video. He hecho mis cejas con este producto de acá, es de PW. En realidad es una máscara para las pestañas, sin embargo yo los utilizo para las cejas porque siento que me duran mucho más. Y ahora voy a definir las cejas con esta paleta también de PW que me encantó, y tú ya sabes dónde la compré. La compré en la tienda Alice, así que si no has visto ese video de mis compras en el centro de Lima, te las voy a dejar por aquí. Saben, chicas, que hemos descubierto juntas paletas del centro de Lima que cuestan muy baratos pero que hacen un buen trabajo. En esta ocasión he querido probar otra marca. Esta es de la marca Da Pop. Los colores me parecen demasiado bellos, se ven muy pero muy bonitos. Vamos a utilizar este color de aquí para sellar el corrector que pusimos en el párpado. Ahora pasaremos a este color para hacer la transición. Queda así. Ahora vamos a definir mucho más el cut crease con este colorcito de aquí y luego lo vamos oscureciendo con este de aquí. Y así nos queda el cut crease. La verdad, déjame decirte que estas sombras me han impresionado. La pigmentación de estas sombras son A1, mira eso, son muy pero muy buenas. Así nos queda el cut crease. Ahora vamos a poner como siempre el corrector y en este caso vamos a utilizar este color de aquí. Vamos a volver a intensificar el cut crease de acá arriba. Voy a poner las pestañas, el delineado y el reflejo en la parte de aquí. Nos queda así. Ahora lo podemos dejar así si tú deseas. Sin embargo, me gustaría darle un poco de brillito, así que voy a utilizar el de siempre, el delineador en glitter de Belle Spa. Lo vamos a poner en el cut crease. Queda así, la verdad me encantó, me encantó, me encantó. Vivo enamorada de estas sombras. Ahora vamos a empezar con el trabajo de la cara y en esta ocasión voy a cambiar de base. Voy a utilizar esta, que es la Vogue número 1 Flyless de Rebel. Es en el tono Ivory. He escuchado muchísimas cosas de esta marca. Voy a utilizar esta paleta que es de Miele. Tiene 6 rubores muy pero muy bonitos. Vamos a utilizar... ¿cuál podemos utilizar? Vamos a utilizar este coral bien bonito. Y para el iluminador voy a regresar a esta paletita y voy a utilizar este medio perla de aquí.
cosmética de los de Kylie en el tono Dolce K. Y este labial, este lip gloss de la marca Teen Makeup en el tono Rose Gold. Los voy a mezclar los dos. Y bueno, eso es todo, la verdad espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo este video. No te olvides darle like al video si te gustó y hacerle clic al botón rojo que dice suscribirse para que puedas ser la primera persona en ver mis videos y darle like. Escríbeme aquí abajo en los comentarios si es que has comprado o si es que has usado alguno de los productos que he utilizado. Cuéntame tu experiencia, qué tal te pareció, te gustó o no te gustó. Tú y yo nos vemos en otro video, espero que te haya gustado. Un besote donde quiera que estés, nos vemos muy pronto, bye.